Good morning, everybody. We start with the class. For today, open your workbook, your student's book, sorry, and the page number 99. The page number 99. Página 99. Melanie, mi querida Melanie Vallas, dígame, ¿en qué nos quedamos la clase anterior y qué deberíamos hacer este momento? You don't remember? No? A ver, vamos a ver. Lian Ludeña, ¿en qué nos quedamos la clase anterior y qué deberíamos hacer este momento? En la actividad sí. En la actividad sí. The activity sí. Complete the passage. ¿Y qué cree que vamos a hacer este momento, Saúl Vallejo? Vamos a revisar lo que hicimos. Perfecto. Exactamente. Mire, los que están atentos saben perfectamente lo que vamos a hacer. Vamos a revisar lo que hicimos. Yo le mandé a terminar esta partecita en casa. No le demoraba mayor tiempo y vamos a trabajar lo que era pasados y presentes en este texto. Vamos a ver por aquí quién me va a ayudar. Quiero que me ayude Cristina Figueroa. Cristina, ayúdeme, por favor. Number one. ¿Qué puso usted? Se va poniendo vistos, ¿no? Trabajamos con rojo. Puse was. Puso was. Veamos si es cierto. Is. So incorrect. Number two is was. Seguimos. Gabriela Ayala. Number three. Gabriela, number three. No está ni le miro. ¿Verá que yo no voy poniendo? Perdón. Allá. No problema. Yo le puse don't want. Sorry, no pude estornudar. Es didn't, ¿no? Didn't rain. Porque estaba hablando en pasado. Estaba contando algo. Elian Ludeña, number four. Walk it. Walk it, correct. Ariana Ortiz, number five. Drunk. Drunk, en pasado. El pasado de drink es drunk. Micaela Zuleta, number six. Got. El pasado de get es got. Vaya bajando las manitas los que ya van contestando. Sí, me ayuda muchísimo con eso. Gabriela Domínguez, number seven. Went. Went, correct, very good. Camila Montes, number eight. Where. Where, perfect. Aquí nos daba la opción de poner are también, ¿no? Hablando, expresando la oración en presente, pero más adecuado es where. Así es que está correcto. Emily Cedeño, number nine. Had. Had, in past. Perfect. Danae Salazar, number 11. Number 10, sorry. Listening. Listened, con Eve, listened. Okay, very good. Martín Cadena, number 12, number 11, sorry. Enjoy it. Okay, enjoy it. And number 12, ayúdeme, Alan León, number 12. 12, 8. Muy bien, eight. En pasado, 8. It is correct, very good. Adabella Sevilla, number 13. Ada Bella, no. Angelina Lema, number 13. Tampoco. Niña Lady Villarreal, number 13. Love it. Loved. Correct. Love. Love, cine de, love. French food. ¿Por qué? Perfectamente, cuando hablamos todo en pasado, estaba bien Lady decir loved. Pero si leemos la última, solo la última oración dice, I love French food. Yo amo la comida francesa. Si ponemos loved, hablamos que es en pasado, como estaba contando en toda la postal. Pero aquí habla en general, ¿no? Después de tú probar algo, si te gusta mucho, pues te gusta siempre. Por lo tanto, I love French food. ¿De acuerdo? Listo, students. Tenemos 13
ítems que debíamos haber llenado. Si usted tiene 10, 11, 12, 13 vistos, tenga la bondad que en esta parte, aquí, póngase 10. You got 10, ¿ok? De 10 vistos en adelante usted tiene 10. Y si tiene 9, póngase 9, 8, 7, 6. ¿De acuerdo? Le estoy regalando 3 puntotes. Dígame, Elian. ¿Me puedo salir y volver a entrar? Yo estoy pendiente para volverle a dejar ingresar. Don't worry. Ready, students? Everybody finish? Yes, sir. De 10 vistos para adelante era 10, ¿verdad? De 10. 10, 11, 12, 13. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Esta nota la vamos a dejar ahí pendiente, súper pendiente, para cuando ya podamos empezar a subir notas en la unidad, en el parcial número 4. Entonces ahí yo les pediré. ¿Sí? Pero me hace un acuerdito si la teacher se olvida. Ready, students. Let's go to the other page. Voy a borrar esto. Y vamos a la siguiente página. So let's go. Here we are. Page number 100. Página 100. Hemos llegado a la página 100. Okay, dice, look at the picture. What are these people doing? ¿Qué están haciendo estas personas? What do you think the reading is about? ¿Qué piensas que de qué se trata la lectura? Ok, antes de ver la lectura tenemos estas pictures. Tenemos, he is with a computer and a book. They are in a group and they are in a graduation. ¿Quién me puede decir posiblemente de qué se trata? De personas que están estudiando mucho, preparándose para el examen y cuando aprobaron se están graduando. Perfect, very good, okay. Can be possible. Puede ser de personas que están estudiando, como él lo está haciendo aquí. Después se están preparando, están aquí en una clase y su logro final es la graduación. Dígame, Saúl. ¿Saúl? Yes, teacher. Me alzó la manito. ¿Quiere decir algo? Do you want to say something? No. No, teacher, es que se me fue la mano. Don't worry. No pasa nada. Vamos. Dice bedroom, classroom. What is the meaning of bedroom? ¿Qué significa bedroom? Students. What is the meaning of bedroom? Cuarto. Habitación o cuarto, ¿no? Donde se duerme. Viene de la palabra bed, que es cama, y room, que es un cuarto. The bedroom es la habitación. And classroom, what is the meaning of classroom? Salón. Es un aula o salón de clase, ¿ok? El título es bedroom, classroom. What happened? Vamos a ver. Please listen and you are going to continue with your book, ¿ok? Let me see. Bedroom, classroom. In the past, going to college was about leaving home, living on campus, studying at the library, and going to parties. Now more and more people are studying online. More than 5 million students in the U.S. are taking online classes. This number keeps growing every year. Okay. In the past, going to college was about leaving home, living on campus, studying at the library, and going to parties. Now, more and more people are studying online. More than 5 million students in the US are taking online classes. This number keeps growing every day. Who wants to help me what it says? ¿Qué dice aquí? Solo una idea. What do you understand in this part? ¿Qué entiende en esta parte? ¿Qué dice? Que en el pasado antes íbamos al colegio y ahora estudiamos online. Ya. College. Y que cuando estudiaban se iban a estudiar pero en la biblioteca. Ok. Lo que dice básicamente está hablando de la vida universitaria, ¿no?
que en el pasado, sobre todo en Estados Unidos, aquí no se da porque las universidades, la mayoría de ellas, pues no tiene campus universitario como para que los estudiantes vivan ahí. Todo estudiante se postula para la ciudad en la que vive. En Estados Unidos y en otros países es bastante tradicional que cuando los estudiantes van a la universidad se cambian de ciudad, porque las universidades son bastante específicas en lo que enseñan. Entonces, si quieren estudiar economía, hay una universidad que es buenísima en economía y no siempre es en la misma ciudad. El país, por ejemplo, Estados Unidos es enorme. No es como aquí que todo está súper cerca, una ciudad y otra. Entonces, se mudan de ciudad. Para poder estudiar, las universidades tienen campus con habitaciones, con cuartos que pagan, por supuesto, los estudiantes para vivir ahí. Entonces, dice, en el pasado, ir a la universidad era como dejar casa. Living on campus, vivían en su campus, en su facultad, estudiar en la librería e ir a fiestas. Ahora, más y más gente está estudiando, pero en línea. Más de 5 millones de estudiantes en los Estados Unidos are taking online classes, están en clases online. This number keeps growing every day, year. Este número sigue subiendo cada día. ¿Por qué usted cree que la gente está dejando de ir a la universidad, hablando del sistema de Estados Unidos, de United States, y tomando la opción de estudiar en línea? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad. Ok, al momento, por supuesto, todo el mundo estamos estudiando en línea debido a la enfermedad, pero olvidémonos de la enfermedad. Hablemos de la normalidad. En la normalidad también está pasando lo mismo. La gente pues ya no se inscribe para ir presencial a la universidad, sino en línea. ¿Por qué puede ser? Porque es muy caro. Porque es muy caro. No sé, la verdad no sé si estudiar en línea sea más barato. La verdad no lo sé. ¿Otra razón? Porque así no tendrían que mudarse. Correcto. Porque así no tienen que mudarse. ¿Y por qué no querrán mudarse? Options. Porque extrañan a sus familias. Ok, can be possible. Hay gente que es muy apegada a la familia. Another one. No saben ser dependientes. No pueden ser dependientes, ya sea económicamente o socialmente, ¿sí? A veces los estudiantes no tienen la independencia económica necesaria para salir de casa. A veces la situación económica no está para que los estudiantes vayan a pagar habitaciones fuera. La situación económica mundial es complicada. Y otra razón también es que hoy por hoy, por la misma situación económica, los estudiantes ya no pueden solo estudiar la universidad. Tienen que trabajar. Y si trabaja, ¿qué horas estudia? Por lo tanto, han optado por las carreras en línea, online studies. Vamos a seguir. ¿Ok? A ver. Ya me fui por otro lado. Déjeme retroceder. Listo. Ok. Dice classroom, ahí me había quedado. Let's go to the next one. Extra info, dice debajo. Información extra. Aquí tenemos students in online courses. Mire la cantidad, cómo ha subido los estudiantes que entran a estudiar en línea versus 2005-2006. Eran alrededor de 2 millones, 2 million of people que estudiaban online. 10 años después, en el 2015, son almost 8 million. Más del doble, 4 veces más la gente que estudia pues a distancia. Dese cuenta la cantidad. Ok, let's go students to the page number 101. Nos vamos a la página 101. En base a lo que acabamos de leer, dice fill in the missing letters. Vamos a encontrar palabras que estuvieron dentro de la lectura y ahora las vamos a ocupar en el contexto de la oración. Dice, before you left home, antes de tú dejar la casa o de salir de casa, to go to college. College, correct. College. College.
Good. Remember that college is the university, right? Se le puede decir college, universidad. Se habla de college cuando estamos hablando de educación superior. Siguiente, next one. Students live on? Campus. Ok, correct. Campus. El campus es la universidad en sí, el edificio que forma la universidad con todos sus alrededores, que son los patios, los parques, la biblioteca, los cuartos, las habitaciones, todo lo demás. Campus. Now, more people are talking online classes. Online classes, correct. Studying from home is very... Estudiar desde casa es muy... ¿Qué es ahora? Muy popular. Correct. Popular. It's very popular today. Many students... ¿Qué será aquí? Muchos... Many new students, muchos estudiantes nuevos, espacio, to study online this year. ¿Qué será aquí? Choose. Escogen. Choose. Correct. Thank you. Many new students choose to study online this year. It is... ¿Qué será aquí? Cheaper. It's cheaper because they can save money. Es más barato, es la pregunta que yo me hacía, ¿no? Es más barato porque ellos pueden, save es ahorrar. Ellos pueden ahorrar dinero. ¿En qué? ¿En qué nomás ahorran? En los viajes. Paisaje. On rent. En la renta. Y en el viaje, en el pasaje que decía el compañero, ¿no? Porque el pasaje es lo que tenemos que viajar cada vez que nos movilizamos. Entonces, on rent and travel. Por ejemplo, este tiempo que usted ha estado en casa, se ha ahorrado colaciones, se ha ahorrado los pasajes o pagar el transporte. ¿Qué más se ha ahorrado? Se ha ahorrado esferos porque ya no se le pierden, ¿no? En la casa también se le pierde. Eses. A veces, ¿no es cierto? Eso es por desorden, ya no porque nadie se le lleva. Ok, number 7. Lots of schools, muchas escuelas, muchísimas escuelas o universidades. Bedroom. Aquí. Offer. 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 Ofrecen. Offer this type of learning. Ofrecen este tipo de aprendizaje. Doing some work online and some in class. Haciendo algo de trabajo en línea y otro en clase. Es decir, a veces, solo a veces les toca ir. Por lo general es para presentar el examen final. Get your the best results. Results. Get you the best results. Obteniendo tu mejor resultado. Entonces aquí se deslina un poco el profesor de lo que es la responsabilidad de que día a día esté trabajando, porque se convierte más en un trabajo, en un autoaprendizaje, en el estar consciente de que mi responsabilidad es atender y estudiar. Porque el profesor a la final pues imparte la clase sin visualizar las caritas de los estudiantes, sin visualizar quién está tal vez chateando o jugando, pero a la final, el mismo examen irá para todos, para los que no atendieron y para los que sí. Y el examen enfocará o dará a la luz los estudiantes que no hayan trabajado, ¿no es cierto? Esa es la diferencia del trabajo en línea. ¿Ok? ¿Everybody finish this? Yes, teacher. Ok, let's yes, go. Teacher. Complete the chart. Circle yes or no. Encerramos sí o sí no. Dice, according to the writer, de acuerdo al que escribió el artículo anterior, why do people study online? ¿Por qué la gente estudia en línea? Primera opción, number one, you don't need to take buses or trains, yes or no? ¿Será o no será? No. ¿No? Yes. Yes. ¿Qué será? Yes, yes. Por eso decía que se ahorraba en pasajes.
Number two, que ya me salió ahí, you can go to a lot of parties. Puedes ir a muchas fiestas si estudias en línea. Eso es mentira. No. That is no. Number three, it can be less expensive. Puede ser menos caro, más barato. Yes. Correct. Yes. Number four, it is not difficult to take online classes. It is not difficult to take online classes. Yes, no es difícil. Yes. No. Yes, está bien, yes. Pero aquí me salió dos de una sola. Many universities don't have libraries. Muchas universidades no tienen librerías. Mentira, toda universidad tiene su propia biblioteca. For some people, it's better way to learn. Para alguna gente es la mejor manera de aprender. ¿Será verdad? Yes, that is correct. Number seven, people get better grades. People get better grades. Grades son notas. Yes. Obvio, porque solamente debe cumplir. Y tiene todo el día y puede volver a revisar la clase. O sea, tiene tantas opciones. Además, todas las tareas están anotadas en algún lugar porque les mandan anotando, sino cómo. Tienen mejores notas, definitivamente. Students don't like being in the classroom. A los estudiantes no les gusta estar en clases. ¿Será yes or no? No. A usted será que no le gusta. Los estudiantes que estudian, a ellos sí les gusta. No es esa la razón por la que no asisten, es por las otras anteriores, ¿ok? Students don't like being in the classroom. No, that is not correct. Ready, everybody finish? Yes, teacher. Questions, students? No. Antes de seguir, ¿preguntas? No. No? Ok, let's go. No, teacher. Let's go. Number, letter C, true or false, ¿verdadero o falso? More people study online every year. True or false? True. 66% of students study online. True. Falso. No, eran muchos más. Okay. Most people still es hasta el momento todavía. Most people still study in classroom. True. Claro, la mayoría todavía estudia en aulas. La mayoría. You can mix classroom and online study. You can mix. Puedes mezclar el estudio dentro de la clase y en línea. True. Correct. True. There are 5 million people in the U.S. False. Okay. Every U.S. is United States, Estados Unidos, okay? Every U.S. university has online courses. Todas. Dice que todas las universidades de Estados Unidos tienen cursos en línea. False. Not todas, ¿no? Learning from home saves time and money. Correct. Aprender desde casa ahorra tiempo y ahorra dinero, porque el traslado también se gasta, ¿verdad? El tiempo que te demoras en asistir y después en volver a tu casa. Everything is clear, students. ¿Alguna pregunta? No, teacher. No? Okay. Let's go. What time is it? ¿Tenemos tiempo? We have time. Sí, tenemos tiempo. Okay. Let's go to the page number 102. Dice task one. Use the correct form of the word from the box to fill in the blanks. Vamos a usar estas palabras para llenarlo correctamente. Para nosotros poder llenar es importante saber qué significan. What is the meaning of or? Students. Correcto. What is the meaning of fan? Fallar, ¿no? What is the meaning of worry?
Preocuparse. Ya voy a pedir a ciertas personitas que me indiquen el libro para ver si están escribiendo. No les veo escribir. Worry, preocuparse. What is the meaning of world? Mundo. El planeta, ¿no? Nuestro mundo. World. Plan. Esa no voy a poner, es obvia. Plan. Note. Nota. A pesar de que plan, si está utilizado como verbo, va a significar planear. ¿De acuerdo? Planear si es que está como verbo. Si no, es plan. Note, nota. Opa. Review. Revisar. Report. Reporte. Y si es verbo. Reportar o avisar. Pasar. And result. Resultado. Correct. Very good. Ready. Dice, need to pass your final exams. ¿Necesitas pasar tu examen final? Ok. You have exactly. Tiene exactamente 5 minutos, students. 5 minutes to complete this part. Después pregunto al azar las respuestas. Go. Trabaje, por favor. Tome las precauciones debidas. Si es un verbo, mirará si necesita ponerlo en pasado. Si es un verbo que esté en presente, mirará si no necesita ponerlo en tercera persona. Ok. Aquí veo primerito una pregunta. This is a question. Como ya está el auxiliary, el verbo va en forma normal, pero no sé cuál es. Si va terminando, me va alzando la mano, ¿de acuerdo? ¿Dónde está Micaela que no le puedo ver? ¿Dónde está Francis Pacheco que no le puedo ver? Allá. Somebody finish. Este es un anuncio, ¿no? Como usted se podrá dar cuenta, es un anuncio. One minute more.
Teacher, ya la persona que, por ejemplo, le va eligiendo al azar, entonces le va a hacer decir dos respuestas o solo una. Solo una. Es decir, que voy a llamar a 10 compañeritos hoy. Okay, time is over, students. Vamos a ver por acá. Alan Chiluisa, usted que está sin cámara otra vez, asumo que está atendiendo y está tan concentrado que por eso apagó la cámara. Alan, prenda la cámara, gracias. Dígame, ¿qué puso en la number one? Alan, ¿qué puso en la número uno? Not. Repeat. Not. Not, no. Sí, aquí no hay la palabra not. Tenía que escoger de aquí. Vamos a otra persona. Emily Sarmiento. Number one. Pass. Did you pass some courses last year? No, that is not correct. Adabella Sevilla. Number one. On the fail. Fail, correct. Did you fail some courses last year? ¿Fallaste algunos cursos el año anterior? Y seguimos. Did you get terrible? Francis Pacheco, next. ¿Qué puso en la number two? Result. Terrible results, con ese, ¿no? Porque son varios. Very good. Thank you. Results on year. Number three, Dana Novoa. Report. On your reports, correct. It is not the end of the, Alan León. A word. Okay, correct. Of the word. You can still, tú aún puedes, Angelina Lema. Pass. You can still pass. We can help you organize your Justin Falcon. Justin. Review. Your notes. Tú puedes organizar tus notas. Seguimos. Luciana Ibarra, prepare a study. Review. A study plan, un plan de estudio. Isaac Castillo, and Isaac. No está. Mauro Torres. And review. And review for all your courses. Don't, Micaela, don't. Micaela Zuleta. Worry. Don't worry about the exams. You can neither call. Y la última, ¿cuál queda? Saúl. Saúl Vallejo. ¿Qué nos falta? Call or email us. Llama o envíanos un mail. Así quedaba. Ok, students, the time is over. El tiempo se ha terminado y usted necesita salir a tomar un respiro. Así es que vamos a quedar hasta ahí la clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de salir? No. Okay, have a nice day. Bye bye, students. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.